Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El intendente municipal Matías Rapalini puso en funciones al nuevo jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez. Agradecer a Risto, su Maricurriela, y bueno, estamos acá, también nos está acompañando el señor que es del Foro de Brance, del Foro de Seguridad de Brance, al director de la Academia, agradecer a Gustavo Díaz, y a su comisario Oviedo, a toda la prensa, al gabinete que bueno, acompañado, y bueno, acá estamos dando, en el día de hoy nos hemos reunido todos para darle, bueno, nombrarlo en las funciones de comisario de Maipú, de la delegación de Maipú, de la comunidad de Maipú, así que bueno, al comisario Ariel Álvarez, que bueno, que va a ser el que nos va a acompañar, esperemos que por mucho tiempo, bien. Y así que bueno, contentos por bueno, concretar después de tantas ideas y venidas que fue bueno las charlas que hemos tenido con Ariel. Así que bueno, contento, agradecer a todos y bueno, agradecer a Ariel que haya decidido bueno, venir para la comisaría de Maipú, ¿no? Bueno, como decía el intendente, se dio por fin, ya en otras oportunidades había estado casi por venir a Maipú a trabajar y no se dio por diferentes circunstancias, por haber trabajado en otro destino, como en esta oportunidad también era complicado, porque desde hace 3 meses que venimos hablando con el intendente y sé que hizo muchísimas gestiones para que yo pueda venir a trabajar acá, que era difícil cuando se inició estas conversaciones, porque yo estaba trabajando en otro destino de la policía y tenía que terminar lo que había empezado, de hecho, hasta el día de finalización de la función que esta venía desarrollando, no pudimos empezar ya a acelerar las gestiones para venir, siempre estuvo el deseo de venir, más desde esa vez en el año 2010-2011 que casi estábamos a cargo y tuvimos que volver a la dependencia que estaba porque no se dio particularmente la circunstancia de la superioridad, dispuso que siga cumpliendo funciones en una comisaría del ámbito departamental Dolores. Así que bueno, después viajé para mi pueblo, para Brance, en donde hice una gestión de jefe comunal, que estaba en un momento complicado en la localidad en materia de seguridad, y una vez revertido eso, pasé a cumplir funciones en la Academia de Policía, y bueno, terminado el curso, pudimos hablar con el mayor, con el jefe departamental Dolores, que también hizo las gestiones correspondientes, que también era difícil, imagínense que yo estaba en una localidad muy lejos de Maipú, pero bueno, atento a la cercanía, al conocimiento que tengo de tantos años de venir a esta localidad y la cercanía familiar que me une lazos con familiares en esta localidad, bueno, hizo que con la predisposición de todas las partes se pudiera dar. Primero, como todo, cuando uno llega a una localidad en materia de seguridad, lo que vamos a hacer es primero establecer qué es lo que contamos para poder, obviamente, tomar la dimensión de la problemática que haya o que no haya. ¿Sí? Para poder diagramar las medidas pendientes. Como primera instancia, agradecer a la confianza del intendente y tratar de estar a la altura de las circunstancias para poder desplegar las actividades preventivas que se merezca en la localidad. Empeño, compromiso, lograr que el personal vaya tomando dimensión de lo que es trabajar en el pueblo donde uno vive, cuidarlo, protegerlo, cuidar a sus familias, a las familiares de sus compañeros y a todos los vecinos que componen el partido. Y bueno, en esa instancia, a ver, después de una evaluación de los elementos que contamos y la problemática y la idiosincrasia, que por ahí uno la conoce porque visita constantemente Maipú y sabe que no hay mayores inconvenientes, pero que son todas cosas atendibles. Así que bueno, predisposición, lograr que el personal tome esa conciencia, ese compromiso, esa responsabilidad, y bueno, después, obviamente, las medidas preventivas que sea necesaria. Intendente, el hecho de que tenga familiares en Maipú, que se sienta bien relacionado, ¿eso fue lo que pesó para hacer las gestiones para que él esté aquí hoy? No, en realidad el señor Arizu me lo recomendó para que empezáramos a charlar. Él, en una de las oportunidades que vino a visitar a su familia, nos reunimos a charlar, como decía recién, hace 3 meses. Y bueno, yo le planteé un poco todo lo que yo quería
para que ocupara el cargo. Y bueno, obviamente después de esa charla, creo que tanto él como yo quedamos muy conformes y bueno, obviamente que ahí empezamos a gestionar. Él me hizo un pedido, que este pedido fue que él quería terminar con la formación de la academia, a lo que bueno, hicimos todos los trámites para empezar a trabajar y realmente, bueno, se fueron dando todas las cosas. Y bueno, agradecerle también a Aristu, que realmente hizo mucho para que él esté acá. Y bueno, obviamente a toda al municipio de Bransen, que realmente el intendente, cuando lo llamé, bueno, me dio muy buenas referencias, que eso es muy importante, de Ariel. Y bueno, realmente ahí empezar a gestionar todo arriba de lo que es el ministerio, pero realmente había muchos inconvenientes para que se hiciera la historia, pero bueno, por fin podemos llegar a que hoy esté Ariel con nosotros. Pues más que nada, dar la bienvenida, como bien dijo el intendente. Estábamos todos bastante, llamémosle, inquietos por la llegada del nuevo comisario. Y bueno, brindarnos a lo que esté a nuestro alcance para que haga una buena gestión y para que salga un buen trabajo, siempre en conjunto y bueno, brindando el compañerismo. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Directivos del Hospital de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, nos comentan acerca de los nuevos profesionales que se incorporan a partir del día 10 de octubre, como así también de los cursos de resucitación cardiopulmonar abiertos a toda la comunidad y los cursos de seguridad e higiene que están destinados al personal del hospital. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecerte por la nota. En realidad queríamos comunicar con Manuel la incorporación de profesionales a la planta del hospital municipal. En este caso, con beneplácito, la incorporación del doctor Martín Calvo, pediatra, hijo del pueblo, maipuense, quien ha sido incorporado recientemente a trabajar en nuestro hospital, aceptó la convocatoria. Bueno, en definitiva, el doctor va a estar a cargo del servicio de pediatría, o mejor dicho, de la zona de internación de los niños internados en este hospital. Se va a encargar de la sala, va a efectuar consultorios externos días, 4 días de la semana, y luego va a continuar su trabajo a través de las guardias pasivas en nuestro hospital. Hemos recibido, como lo repetí hace un ratito, con mucho agrado la visita del doctor Martín Calvo. Informarle a la comunidad la incorporación de esto que es tan pedido y tan reclamado por la gente, como es un pediatra. Nosotros queremos hacer hincapié con el doctor Manuel Arévalo y con, en este caso, con la coordinadora del hospital, la señora Griselda Martínez, de que desde que empezamos nuestra gestión hemos tratado de incorporar los hijos del pueblo, los médicos que se han recibido a trabajar en nuestro único efector de salud, que es el hospital municipal. Y bueno, es así que hemos incorporado muchos médicos de Maipú, y si bien no muchos con la intención de quedarse definitivamente a vivir con nosotros, pero sí, en este caso, el doctor Martín Calvo se va a radicar en el pueblo. Otros hijos de nuestro pueblo están trabajando, ofreciendo su servicio en nuestro hospital. Y eso nos llena realmente de orgullo. Pasando a otro plano, hemos incorporado también al doctor Espesúa Jorge, es un patriota, compatriota del doctor Arévalo, de nacionalidad peruana, muy buena persona y muy buen profesional, neumonólogo del Hospital Internacional General de Agudos de Mar del Plata, quien va a efectuar estudios neumonológicos cada 15 días en nuestro hospital, con la adquisición del espirómetro, que es un aparato que mide la capacidad respiratoria, para que la gente lo entienda, ya que la alta prevalencia de enfermedades pulmonares crónicas nos ha hecho advertir esta necesidad que teníamos. Siempre, obviamente, puesto de manifiesto
a ver, el esfuerzo y el compromiso desde el Ejecutivo Municipal ante nuestra requisitoria. Yo no sé si, Manuel, vos querrás agregar algo más. Simplemente para informarle a la comunidad que el doctor Martín Calvo va a comenzar ya su atención a partir de la semana que viene, a partir del lunes 10, para que la comunidad esté informada, que él, como dijo el doctor Peláez, va a realizar consultorio externo 3 veces por semana, aparte de hacerse cargo de la responsabilidad de la sala de internación y las guardias pasivas a las que él también se va a dedicar. Así que, por otro lado, quiero también anunciar la incorporación de otro médico de guardia, es el doctor Ochoa, que a partir de la semana que viene es un médico clínico y especialista también en terapia intensiva, que lo vamos a tener con nosotros también, y por lo tanto yo creo que es otra realmente otra noticia satisfactoria, no solamente para el hospital, sino para la comunidad, por el esfuerzo que está realizando el Ejecutivo Municipal para poder implementar y poder tener todas las guardias cubiertas, de tal manera que podamos nosotros profundizar y mejorar la calidad de atención que los ciudadanos de nuestro partido se merecen. Otra cosita que quisiera, ya que me lo permitís, el día de hoy vamos a continuar con la capacitación de nuestro personal por parte del Comité de Infectología. La infectóloga, la doctora Florencia Beccini, va a dar una charla hoy relacionada sobre el manejo de ropa limpia y sucia y de residuos hospitalarios. Por supuesto, en donde vamos a tener la convocatoria de nuestro personal, principalmente de lo que es mucamas, personal de mantenimiento, también van a asistir enfermeras, es una charla con asistencia obligatoria y que forma parte de las actividades que el Comité de Infectología que trabaja en nuestro hospital ya lo había anunciado y que realmente significa un beneficio, no solamente para ellos en el punto de vista de su capacitación, sino también pensando en los objetivos del hospital, que es tratar de disminuir la incidencia de infecciones intra y extra hospitalarias. Por lo tanto, estamos caminando en ese objetivo también. Así que es una buena oportunidad para nosotros comentar también e informarle a la comunidad. Quería comentarte que llevamos un registro ya de gente que se ha acercado a la institución para anotarse para efectuar los cursos de RCP básico, gratuito, que se van a dictar los días lunes y viernes en el hospital, comenzando el viernes 14. Quisimos primero que se anotaran en determinado cupo de gente como para poder empezar. Bueno, ya tenemos el cupo, pasa que este viernes es viernes feriado y el próximo lunes también, entonces recién el viernes 14 estaríamos comenzando con esta charla de capacitación a la gente del pueblo que se ha acercado, mucha gente, para poder realizar el curso de RCP. El doctor Espesúa, el neumonólogo, comienza a atender el 11 de octubre, que quien necesite su atención, por supuesto que es con derivación del médico, pasar por mesa de entrada para anotarse su turno. Justamente es una reunión que tuvimos en donde estuvo presente el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, acompañado por otras autoridades del Ministerio de Salud provinciales, con la finalidad también de poner en marcha el programa de Yo Quiero Ser Residente, en la cual, bueno, están comprometidos todos los municipios. Maipú, por supuesto, fue el pionero en esta situación, y desde ya el doctor Ramón Nogueira, como director de atención primaria, se encargó precisamente de presentar todo un proyecto en donde nuestro municipio está precisamente poniendo a disposición todos los recursos con los que cuenta la municipalidad y nuestro hospital para precisamente nosotros recibir a médicos que quieran hacer la residencia o la formación de su residentado en nuestro hospital. Desde ya que también contamos, aprovechando precisamente los recursos humanos profesionales con que cuenta nuestro hospital, y que realmente, como son diferentes especialistas, yo creo que para un residente que recién se está formando esto va a venir muy bien. Hay una buena predisposición de nuestros profesionales con quienes han sido consultados en las diferentes especialidades que van a llevar a cabo la formación de los residentes o de quienes se inscriban para poder venir a nuestro hospital. Desde ya que realmente fue una satisfacción que se nombrara, se mencionara repetida, en forma repetida, lo que el municipio de Maipú fue un ejemplo de ser pionero en esta realidad que hoy en día se está concretizando, puesto que después, ahora el día 14 en Lobería, hay una próxima reunión a nivel ya regional en donde cada una de las regiones, con cada uno de los municipios, por supuesto, van a poner en claro y van a disertar sobre cuáles son los recursos con los que cuentan, y a partir de ahí yo creo que va a ser realidad ya para el año que viene empezar el programa pues de Yo Quiero Ser Residente, que, como digo, va a ser una realidad en todos los municipios que lo necesitan. Para nosotros, sobre todo, tener
médicos que se formen en nuestro hospital, que por supuesto van a ser necesarios también en nuestro hospital para la atención de la salud de nuestra población, y por otro lado para los mismos médicos que se pueden ir capacitando de a poco. Así que esto es una gran noticia para todos nosotros. Muchas gracias, es lo que queríamos informar a la comunidad. Gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.